Vayamos ahora con la economía canadiense. Tras ganar las elecciones de 2015, el Partido Liberal prometió mantener un déficit anual por debajo de los 10 mil millones de dólares, una promesa que no ha cumplido y que ha sido objeto de críticas por parte de los conservadores, quienes responsabilizan a sus rivales políticos por la ausencia de una fecha definida para lograr un equilibrio presupuestario. El gobierno federal registró un déficit de 14.000 millones de dólares durante el periodo 2018-2019 por tercer año consecutivo, tras dos años seguidos con un déficit de 19.000 millones de dólares. Por otro lado, el PIB del país cambió inesperadamente en julio, tras cuatro meses de crecimiento. Los analistas habían pronosticado un incremento de un 0,1% en julio, tras el 0,2% registrado en junio. Varios expertos atribuyen este resultado en parte a la contracción del sector del crudo y el gas, que descendió un 4,7% debido al cierre de algunas fábricas de producción por problemas de mantenimiento. El sector de la construcción cayó un 0,7% en julio, mientras que el sector de la manufactura se contrajo un 0,1%. CGTN en español.